Hello, good evening, Angelica. Hello, hello. Can you listen to me? Hi. Good evening. Good evening. Welcome. Welcome to your last session. This is session 16, nuestra última sesión de forma sincrónica, en vivo. Así que bienvenida, Angelica. Thank you so much for connecting on time. Gracias por conectarse a tiempo. Espero haya tenido un buen día. I hope you have had a great day. It's Thursday, es jueves, tomorrow is Friday, no clases. Y pues ya terminando también el módulo 1, ¿verdad? Increíblemente, time really flies. El tiempo pasó el día. Vuela, exactamente. Welcome, sí. Luis. Welcome, Luis. Luis, creo que ya se conectó. Bienvenido. Bueno, entonces vamos a iniciar con la sesión. Les estaba esperando. Comenzamos con la última sesión número 16. Entonces, ese día vamos a revisar los temas. Uno que quedó pendiente el día de ayer, que es World Power Activities. Y tenemos también un reading. Tenemos nuestra primera lectura corta. Pero ahí está, ¿verdad? Que es un reading, Friends Across the Continent. Amigos que están en todo o fuera o dentro del mismo continente, puede ser. Ok, entonces iniciamos con la sesión. Nuestro objetivo siempre es Present Continuous y aquí comenzamos. En primer lugar, bueno, aquí les he planteado una pregunta. Me gustaría que Angélica, si nos ayuda a leer. La pregunta en color verdecito. Ok. What is happening now? What is happening now? Quiero que vean a su alrededor. En este caso, Angélica, if you're at home, what's around you? ¿Qué hay alrededor de usted y qué está sucediendo en este momento? Ok. Podría ser que ahí esté una persona con usted. What is it doing? What is she doing? ¿Qué está haciendo? ¿Algún animalito? Vean los ejemplos. He's breathing. Alguien está respirando. The wind is blowing. El viento está soplando. The teacher. They are watching TV. They are watching TV. Okay. What other activities? ¿Qué otras actividades are happening at the moment? Pensemos, Angelica. You yourself, what you doing? What are you doing? What is your family member doing? What do you think your neighborhood is doing? Pensemos en otros dos ejemplos más o más. What other activities are happening at the moment that we can share? They are making noise. No, no la dejan escuchar. They're making noise. Okay, están haciendo ruido. Okay. What else? ¿Qué otras actividades o acciones están pasando? ¿Qué tal si dejamos de pensar en la gente y vemos objetos, algún, no sé, otro personaje que podemos involucrar, no necesariamente seres humanos? Other subjects we can include here. What other things can you mention? Other things like, well, what about you? What are you doing, Angelica? Besides listening to the class, además de esta clase, are you doing something different? Are you, what other things do you think you're doing? What things do you think you're doing?
Incluso el hecho de estar conectado nosotros aquí, estamos haciendo varias cosas. Entre ellas, ¿cuáles podemos mencionar? ¿Qué verbos podríamos utilizar? What verbs can we use? A ver, pensemos. Let's think about this. The microwave to get the popcorn. Nice, the microwave. I listen in the English class. Okay. I'm sitting. The chair. Okay, the microwave is cooking or heating the popcorns. I'm listening, I'm sitting. Let's think about our senses, nuestros sentidos. Veamos qué otras acciones podrían involucrarlo. I am what? Thank you, Harrison, por reportar. ¿Qué otras acciones? ¿Cómo diría estoy viendo, estoy mirando, estoy observando, estoy, lo que el ejemplo de aquí, respirando, estoy hablando? How do you say that? I am not. I am observing. ¿Cómo decimos estoy pensando? Estoy pensando. Nosotros constantemente. Ajá, I am thinking. Exactly. Nosotros estamos constantemente haciendo acciones y están en presente continuo. Siempre cuando estemos. ¿Verdad? Entonces hay un montón de. Lo importante de esta sesión o de esta estructura es que nuestros verbos vayan en ing. En su momento vamos a estudiar algunos verbos que no pueden ser puestos en ing, ¿verdad? Por ley, porque una, no son verbos que denotan acción, pero en su momento los vamos a estudiar. Pero ya están dados y hay una listita que estudiar, ¿verdad? Entre ellos está el verbo want, ¿verdad? No, no decimos I am wanting, ¿verdad? No, no hay, seguramente habrá otra manera de expresar eso, esa idea. Bueno, entonces me gusta, ya tenemos una idea y quiero hacer referencia en este momento directamente a la plataforma, debido a que ahí tenemos unos verbos que quiero que los revisemos, ¿ok? So let's take a look at the platform here right now. Creo que ha se unió alguien más, tenemos a Marlon. Gerson está de listener, Luis está también conectado. Ok, bueno, bienvenido. Guys, we're going to listen to this actions, all right. In reality, we're going to just take a look at the verbs. Vamos a ver los verbos. Voy a llamarlo. Gracias por reportarlo. Entonces, no hay ningún problema. Quien pueda ayudarme, con gusto también, ¿verdad? Le escuchamos. Vean, how many actions do we have here? How many? How many do we have here, Angelica? How many pictures? How many pictures do we have? We have 12. Very good. We have 12. Nice. Tenemos 12. Vamos a, en primer lugar, nada más leer las acciones en su presente simple sin ninguna modificación. Ok, entonces si Luis y Angélica me están escuchando y los que están disponibles, vamos a ir alternando. Ok, solo lee tal y cual está la imagen ahí. ¿Les parece? Comenzamos, Angélica. Ok. Vamos de forma horizontal. Number one. Play tennis. Ride a bike. Run. Swim. Take a walk. Dance. Drive. Go to the movies. Shop. Read. Study. Watch television.
Thank you so much. Todas las leyó todas. Muy bien. Luis, ¿le gustaría intentar usted leer también las actividades? Activities. Ride a bike. Run. Swim. Take a walk. Dance. Go to the moon. Shop. Read. Watch the radio. Muy bien. En cuanto a esas pronunciaciones, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda de cómo pronunciar o qué significa? ¿Estamos bien? Claro. Play tennis. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. El verbo ride se utiliza para bikes, para motorcycles y para horses. Entonces no vamos a decir drive a motorcycle, no, que sea una motorcycle, we ride the motorcycle, eso es importante, we ride horses as well, ride a bike, ride a bicycle, lo cual es lo mismo, aquí está en forma contracted or short, run, 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 no run, 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 swim, swim, como que si esa W fuese una letra U, swim. Swim, take a walk, walk, el verbo caminar, walk, walk, o la acción, walk, como que si hay una W, una O y una K nada más, take a walk, walk, dance, lo que más le gusta, dance, reggaetón, dance, quebraditas, dance, bachata, dance, salsa, dance, hacer TikToks, ¿verdad? Drive, 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 go to the movies, shop, read, study, study, and watch television. Muy bien. Teniendo estas acciones, vamos a construir, miren, sí lo vamos a hacer. Yo sé que me van a ayudar y lo vamos a hacer rápido. Vamos a hacer negativos y vamos a hacer preguntas y vamos a hacer afirmativos. Ese es el reto ahorita. Y las preguntas vamos a hacerlas nada más cerradas, de yes, no. ¿Okay? Entonces, estamos varios conectados. Ya veo que hay 5 conectados. Ya se nos unió Angel, Heidi. Heidi está aquí con nosotros. Está Luis, que están participando. Luego Gerson y Marlon creo que están ahorita en un momento ocupados. Entonces, necesito escucharles uno por uno que me diga play tennis. Yo le voy a dar primero para que vean qué vamos a hacer. Play tennis en presente continuo sería he is playing tennis. Si quiero decir la negación sería he is not playing tennis. La pregunta sería is he playing tennis? Is he playing tennis? Yes, he is or no, he isn't. Y todavía puedo retarme un poquito más. Puedo crear la pregunta con WH word. What is he playing? What is he playing? He is playing tennis. ¿Ok? Entonces son 4 en sí, 4 formas de una misma imagen. Entonces vamos a hacerlas una por una. Si gusta, me gustaría pedir por voluntarios. Si alguien quiere participar con la número 2. Number 2, las 4 formas, vaya, the present continuous. Pregunta afirmativa, negativa y pregunta abierta con WH word. Ok, Luis, adelante. He is running in the park. Where is he running? Muy bien, la verdad es que muy bien, Luis. What is he running in the park? Ok.
Okay, muy bien. Luis nos está compartiendo de ran, ¿verdad? La verdad es que es muy bien la estructura y cómo la ha utilizado Luis. Angélica, ayúdenos con la número 2, de ride a bike. Las 4 opciones. ¿Cómo le queda? Angélica. Hola. Sí, le escuchamos. Vamos, número 2. Number 2. Creo que Angélica está teniendo problemas con su audio. Heidi, ¿se anima usted? Number 2, ride a bike. ¿Cómo nos queda affirmative, negative, and questions? Is ride a bike, riding a bike. Is he riding a bike? What's he riding a bike? Solo una, la última de what's. Si digo what's he riding, solo así sería. No puedo decir what's, no puedo decir what's he riding a bike, porque yo digo qué está montando o qué está conduciendo. What is he riding? Ajá. Eso no digamos bike, para que no digamos qué está, porque bike es el objeto que vamos a buscar. Entonces sería nada más, what is he riding? What is he riding? He's riding a bike. Muy bien. ¿Cómo nos queda la siguiente? ¿Dónde está esta persona en una piscina o en el mar o en un lago? ¿Cómo nos quedaría esa? A ver. ¿Quién se anima? Angélica, 2 veces se ha conectado. Ok, ¿quién se anima? Number 4. Vamos rapidito y entre más rápido, mejor. Así vamos, asegurémonos que se está entendiendo. Number 4 sería, ¿cómo nos queda? A ver, chicos. Affirmative, ¿cómo queda? Quitamos el micrófono, participemos todos. He's swimming. Ajá, negative. Vamos, negative, please. He's swimming, good. Pregunta de respuesta corta. Is he swimming? Muy bien, very good. Is he swimming? La respuesta son yes, he is o no, he isn't. ¿Cómo sería la pregunta abierta? A ver, ¿quién se anima? Abra su micrófono. Ajá, muy bien. Where is he swimming? He is swimming in the pool, for example. ¿Otra posible pregunta abierta? Another possible question? Open question. I'm sorry, Luis. Why? Excelente, yo había pensado en eso también. Why is he swimming? Porque está nadando. Because he wants to lose weight. Ok, yes, alright, thank you so much. Veamos la ancianita ahí, o no sé si ancianita, abuelita. ¿Cómo preguntamos? Primero, la afirmativa, vamos a affirmative. Affirmative. She's taking a walk. Good. Negative. She isn't taking a walk. Good. Questions, close questions. Short answers. Come on, go ahead. Is she taking a walk? Excellent. No, she isn't. Yes, she is. Good. What about the open question? La que nos lleva WH word. ¿Cómo la dejamos? Vamos, guys. Possible options. I listen to you guys. Go ahead. Open questions. How do we say that? Luis, ayúdenos. Angélica, Heidi. How do we say, ¿por qué está tomando, por qué está caminando, por qué está tomando una... o porque ha salido a caminar, o dónde está caminando, o dónde se ha ido a tomar una
caminatas. How do you say that? Why is she taking a walk? Excellent, you see? Yo creo que es bien fácil cuando ya te entendemos la estructura, ¿verdad? Voy a asignarles uno cada uno y vamos a terminarla, porque quiero estar seguro que todo eso está claro. Vamos a escuchar a Heidi con la de dance, escuchamos a Angélica con drive y luego escuchamos a Luis con go to the movies. Vamos, 3, 2, 1, action. Vamos, Heidi, se comienza. They are dance. Dancing, They aren't dancing. Where are they doing? Me gusta el cambio que hizo. También pude haber dicho, what are they dancing? They are dancing bachata, they are dancing, porque no dice que están bailando. Entonces, you can say, what are they doing también. Esa es la pregunta general. Good, I like it. Let's continue. Angie, go ahead, please. She's driving. She's driving. And where is she driving? Okay, nice, good, very good. Luis, next one, go to the movies. Nice, good. What are they going to movies? To the cinema, to Cinepolis, to, I don't know what, which one is in Plaza Mundo. I don't remember the Plaza Mundo one, but then, yeah. So all of those options, right? What about next one? Ahí tenemos al abuelo. Sería, he is shopping. He isn't shopping. Is he shopping? Why is he shopping, or what is he shopping, okay? Or where is he shopping, okay? Ayúdenme con las últimas tres y terminamos. Comenzamos una vez más con Heidi. Read. Vamos, Heidi. Your turn. Your mic. She is reading. She isn't reading. What is she reading? Good. Agreguele una respuesta a what is she reading. ¿Cómo respondería? She read the Bible. Okay, she is reading the Bible. Good, she is reading the Bible. Muy bien. Angélica, continue. Agreguele un complemento a la respuesta de su pregunta abierta también. Go. He is studying. What is he studying? He's studying English language. Nice, good. Solo quiero hacer una pequeña observación en el verbo estudiar. El verbo estudiar, cuando es ing, vamos a exagerar un poquito de este verbo. Vamos a decir studying, como que studying, como que pronunciamos ing por separado. Studying. Dígalo, Angie, please. Pronúncialo. Studying. Muy bien. Así vamos a decirlo. Para que no digamos studying. No. Okay. Agregámosle por sílaba separada. Studying. Muy bien. Good. Y el último, Luis, nos ayuda con watch television y nos da una respuesta también completa a la de WH word. Adelante, Luis.
She is watching television at home. She is watching television at work. Is she watching television by now? What is she watching television? Okay. Why? Watching television. Because. Because he's resting, está descansando. Okay. Yes. Yes. Sí, ahí podemos decir también what is he watching on TV? What is he watching on TV? Oh, he's watching his favorite movie. He's watching his favorite series or program, etc., etc. Okay. Muy bien. Yo creo que estamos bien, guys. Les agradezco. Vamos a para la otra parte. Es una lectura. En realidad, esa lectura está bien interesante. It's really interesting. Y vamos a hacerla y todos vamos a practicar la lectura. Y después me gustaría también que hiciéramos algo muy similar. Si ya leyeron, pues muy bien. Si no, lo vamos a hacer en este momento. Reading, which is about friends across the continent. Tenemos aquí un chat. ¿Ustedes les gusta chatear? Do you like chatting? Yes. Do you like chatting with friends on Facebook or any other application like WhatsApp or Instagram? Yes. How often do you chat? ¿Le gusta chatear bastante o poquito? ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Vamos a leer esta interacción entre dos personas. Prestemos atención a las preguntas claves porque ya van a tener un espacio para que me ayuden a crear uno similar. Ese es el reto de esta noche. Tenemos aún media hora. Estamos a tiempo para poder lograrlo. ¿Ok? Entonces, lo voy a poner para que lo escuchen y luego pues empezamos a decir nuestras ideas y creamos algo muy parecido a esto. ¿Ok? Si no ya les pues no sabe más volver a escuchar esta interacción. Here we go. Aquí vamos. Hi, everyone. In this class, you'll read an online chat and develop skills in reading for details. So let's get started. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Where is Kathy? Where is Kathy? Mexico. And where is Megan? Okay. Let's pay attention. Okay, una es una estudiante de intercambio y la otra y están ahí dos amigas, ¿verdad? Hoy sí vamos a escuchar. Comienza la interacción. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother?
John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Y es lo que quiero que le prestemos atención, clase. Vamos a tomar las preguntas clave de esta interacción y usted va a elegir quién va a ser o qué rol quiere desempeñar en la conversación. Podría ser una conversación totalmente ficticia, algo imaginario, con un amigo que está en otro país y están chateando. Pero quiero que se lleven la referencia actual. Por ejemplo, la primera pregunta es, what are you doing? What are you doing? Después pregunta, what are you working on? Luego tenemos, where are you? ¿Dónde estás? How's your family? ¿Qué tal tu familia? Okay. Where's your brother? Esas preguntitas que van a venir a dar más ideas para que la conversación continúe. Entonces tiene que ser un amigo conocido que usted quiere escribir acerca de, para que las preguntas se vayan dando de manera oportuna y también no se escuche forzada la conversación. Creo que es un monólogo que vamos a terminar haciendo, porque cada quien quiero que escriba una conversación similar a esta, tomando como referencia esas preguntas, ¿ok? Y por supuesto que van a tomar como referencia que es ING, ING, en las acciones que estamos tomando, ¿ok? Entonces, les voy a dar unos 5 minutos y me van compartiendo lo que van avanzando para ver qué escenario han tomado y en qué contexto lo están haciendo. Es libre, ¿ok? ¿Les parece? Si tienen preguntas o se ha entendido, por favor me hacen las preguntas. Bueno, manos a la obra. Let's do it, ¿ok? Aquí voy a estar. Me preguntan si tienen dudas en el chat o abren su micrófono. Creemos un escenario como este. Go. Your own information, su propia información.
Si tiene alguna pregunta, por favor, hágala. Si ya terminó, también me dice. Angie, finished. Ya tiene su escenario ahí con su mejor amiga hablando de la familia. Pensemos en diferentes acciones. Aquí el papá de, ¿cómo se llama? De Kathy está mowing the lawn. Allá anda el señor cortando el zacate, ¿verdad? Allá afuera, la grama. Pensemos en otras acciones, ¿okay? Tal vez quizás no está en el café, está en la casa de una amiga, en su casa, etcétera, etcétera. Voy a darles unos 3 minutitos más y luego me compartan lo que tengan, ¿okay? Angélica, ready, estamos listos. Quiero escucharles y el tiempo va pasando bien rápido, pero también me gustaría que conscientemente hagan su lectura, ¿verdad? Su escenario. ¿Necesitan más tiempo? ¿Uno, 2 minutos más? ¿O más? ¿Ayuda? ¿Need help? Vaya, voy a quedar unos 2 minutos más. ¿Lo están haciendo en el cuaderno o lo están haciendo en computadora? Si lo están haciendo en computadora, pues pueden compartir pantalla también para que veamos lo que han escrito.
Vaya, vamos compartiendo lo que tengamos, ¿ok? Debido a que el tiempo va un poquito rápido, solo tenemos 15 minutos ya. ¿Le parece si comienza usted, Angie, lo que ha escrito? Cuéntenos, por favor. Ok. Sería la conversación de Emily y Rocío. Okay. Hi there. Hi Emily. What are you doing? I'm watching TV on my bedroom. What are you watching? Oh, ahí tengo una pregunta. Yo puse, what are you watching on television? O no es necesario que le agregue on television, solamente watching on. What are you watching on television? What are you watching on TV? Porque podría ser que esté viendo en otra cosa que no sea on TV, podría ser una computer, podría ser otro okay. dispositivo, on the phone. Ajá. Adelante, continue, please. What are you watching on television? I'm watching my favorite show. Where are you? I am at my friend's house. How is your family? They're very well. Thanks for asking. Where is your brother? Julio is not home. He's running in the park. My father is home. He's calling me. Okay, bye. Muy bien. La verdad que muy bien, Angie. Muy buena estructura. A mí me parece que Angie es suya de inglés. No sé. Previamente. Qué bueno, la verdad. No, me equivoco. Ya tiene un conocimiento previo. Poquito. Ah, ok, good. Thank you so much for bringing it up. Gracias por compartirlo, ok. Se nota. No sé si Luis lo compartió. Lo compartió Luis. ¿Lo va a leer Luis? Donde dijo, thanks for asking. Está muy bien, Angie. Porque gracias por preguntar. Bien, entonces Luis lo va a leer, Luis. ¿O? Go ahead, please. Hi there, Irene. What are you doing? I'm reading a book in the room. What are you doing? I'm reading the Chinese. Where are you? I'm writing my phone. But it is dark. How's the phone? They were all fine. By this question, the figure was completely on the HBO. My mother is going to do so. My sister is going to watch. Where is the brother? He is not at home. He is working. Okay, bye. Cómo nos plantea Luis con su escenario. Muy bien, Luis. Le felicito. Buena estructura, bonitas ideas. Son parecidas para pensar. I like it. That's really good. I like it. Me llega, la verdad. Ok, escuchamos a Heidi. Y luego, pues, quiero dejar los 10 minutos que quedan para sus preguntas. Si alguien tiene alguna duda de algún ejercicio. Así que, Heidi, su turno. Go ahead. Thank you, Luis. Yo no le puse nombre, solo le puse A y B. Okay, it's okay. Yeah, it's another option. Bye. What are you doing? I'm sitting on my dining room with my desktop computer. I'm doing my English class. What are you working on? I'm writing an essay for English class. Can you chat for a minute? I'm in a Ciudad Arce with my husband and he is eating.
How is your family? They're all fine. My mother's cooking. My brother is watching television. Where's your father? Where is your father? He's sleeping. Okay, bye. Bye. Bien, muy bien. Me parece bien un escenario como basado en su realidad, ¿verdad? Me gusta. I like it. Thank you, Heidi, for sharing. Okay, appreciate it. Bueno, excelente. Solo quería, ¿verdad? Que ensayo es lo que dijo, ¿verdad? Essay, ¿verdad? Essay. Sí. Y luego, dining room. Dining room. Bueno, muy bien, jóvenes. La verdad que es un gusto escucharles y ver que ustedes lo hacen bien, lo hacen ver fácil. That's really good. Keep it up like that. Continúen de esa manera. Nos quedan 9 minutos. Quiero aprovechar ese espacio para escuchar sus preguntas. No sé si tienen alguna específica de algún ejercicio para que lo podamos revisar en este momento. Ya todos sacaron 10, van a decir 10 en la plataforma. ¿Vieron el mensaje que les mandaron, verdad? Que tienen que tener el 80%. No sé si los demás compañeros que han tenido inconvenientes con su horario o por cuestión de trabajo, no sé cómo irán. Entonces es el acceso pues a esa información, ustedes la tienen y pueden monitorear su progreso. Tenemos aún un espacio, alguna pregunta en general que tengan entonces. A mí sí me salieron malas unas, pero ando buscándolas. Ok. Quiero ver cuáles. Estamos hablando del final, ¿verdad? El último. Okay. Sí. Es el nave. En la B, ok. ¿De cuál? Es en la B. Yeah, ok, permítame, ese es en el list. En la B, read the answers, then write the questions. ¿Cuál es en la B? Todas me salen mal. Todas me salen mal. Ajá. Vamos a formular preguntas, ok. Veamos, quiero ver. Ajá. La pregunta, la respuesta es no, they're not from England. They're from Australia. Ok, entonces la pregunta, ¿cuál sería? No. ¿Quiere escucharle? Are your parents from England? Mm-hmm. Está mal. Ya sé, lo que pasa de que como dijo your parents y solo vamos a usar el subject, mejor digamos are they from England, de un solo, para que nos mantengamos usando los subjects. Si le pone parents le va a poner que está malo, entonces lo ideal sería poner are they from England, no they're not, porque vamos a mantener ese subject, ok. Esa es la correcta. Entonces, en las demás, seguimos con la misma idea. Por ejemplo, dice, we're from New York. We're from New York. Entonces, la pregunta va a ser, where are you from? O, where are you from? We're from New York. Entonces, porque no hay una manera de preguntar a ustedes, ¿verdad? Siempre es you. Where are you from? Where are you from? We're from New York. Okay. Esa sería la otra opción. ¿Cómo cree que quedaría la número 3? Porque son bien poquitas, aquí son 5. Número 3, ¿cómo quedaría? La respuesta es, I think she's 22.
¿Cuál es la pregunta que formulamos para preguntar la edad? How old is she? Exactamente. Si la puso así, tiene que estar correcta. How Pero old me sale mala. How old is she? ¿Cómo está escribiendo sí. How old is she? ¿Puede mandarla? ¿Le está poniendo el signo de pregunta al final? Porque si no, se la puede... No. Hay que ponerle el signo de pregunta porque es una pregunta que se está formulando. How old is she? Luego la... El signo me faltaba. Bueno, entonces, y la otra que dice, no, my first language is in Spanish, it's Portuguese. La pregunta a formular, ¿cuál sería? Your first language is Spanish. Ahí hay un pequeño errorcito. Si digo your first language is Spanish, tendríamos que comenzar en forma de pregunta al principio. Entonces sería, is your... First language Spanish. Siempre manteniendo el is como nuestro auxiliar en primer lugar, porque es una pregunta. Is your first language Spanish? De esa manera. Y tiene que funcionar. La quiero ver la última, ¿verdad? Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. ¿Cuál sería la posible pregunta? Are you from Japanese? Si digo, are you from Japanese, no sería la opción, porque es, are you, si quiero decir are you from, tendría que decir Japan, porque usamos el país después de from, pero si mantenemos en sí la nacionalidad, porque nacionalidad sería are you Japanese, no ponemos from, no es necesario from, porque from sería cuando digo, what are you from? I am from Japan. Ahí hace referencia al país. Pero en este caso, estamos usando la nationality. And it's Japanese. Por lo consiguiente, la respuesta más adecuada sería, are you Japanese? Are you Japanese? Yes, I am. I'm from Tokyo. Okay. Así queda. Okay. Tiene que funcionar. Le revise bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengan en otra sección? Ya terminaron. Días se han sacado, no quieren, es calladito de tamba. Bueno, faltan 2 minutos. Yo solo quiero agradecer el espacio, felicitarles el esfuerzo también. Sé que no es fácil, sin embargo, es posible. ¿Okay? Pónganse las pilas, escuchen música en inglés, vean, pongan su celular en inglés, Facebook en inglés, todo en inglés. Coman, beban, caminen, todo en inglés. ¿Okay? Eso es parte del proceso de aprendizaje y pues espero... que le siguen echando ganas, no se desmotiven, es que dice Luis, a la vez número 20, pero a la vez, que dice, le vamos a leer, a la vez número 20, pero ya probé. Vaya, lo importante es que ya probó. Ok, entonces, un gusto, siempre acostumbro pedirle una foto a mis estudiantes al final de la sesión, pero Luis está con la cámara apagada. Así que Luis haciendo la cámara, no le vamos a decir nada. Eso. Démosle pues una picture y cuídense mucho. Ahí échenle ganas con su siguiente módulo. Que independientemente de quién les siga ayudando, pues ustedes pónganle mente y corazón, ¿ok? Vamos, sonriamos. Estamos así con 3, 2, 1, go. Vaya, ahí tengo la foto. Cuídense mucho. Bendiciones. Muchas gracias. Échenle ganas. Bye bye. Gracias. Bye, Heidi. Bye. Nice to see you. Bye. Bye, Luis. Igual. Bueno.